Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que estoy en el aeropuerto porque ya vuelo hacia mi destino secreto que todas saben. Al parecer sí, ya todas las youtubers les habían contado que íbamos a ir a Berlín. Entonces sí, estoy aquí en el aeropuerto con mis cositas, mi maletica. He estado corriendo, ha sido el día más estresante del universo. Creo que ya están haciendo como fila para abordar y yo estoy acá sentada como, ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Pero tenía que mandar el trabajo. Pero es que sí, me tocó adelantar todo. Ahorita no tenía internet, entonces estaba volviéndome loca porque tenía que subir un video, tenía que mandar una entrega que es para mañana y como va a estar como 15 horas en un avión, no iba a poder. O sea, mil y un cosas. Entonces sí, creo que alguien está como saliendo en el video de atrás. Ah, no, pensé que estaba haciendo como caras, como... Pero no, es que la gente normalmente hace eso y no sé, me estresa, soy toda, really. Pero bueno, el caso, entonces les cuento, yo creo que ya me voy a parar a hacer filita, a abordar. Ah, creo que ya me están llamando, entonces sí, ya me voy, ahorita les cuento todo bien. Y me toca hacer escala en París. Entonces ya voy a montarme al avión. No sé si notan, pero estoy como súper roja porque está haciendo mucho calor. Yo tengo un saquito, pero sí, ya no perdí ningún pelo hoy. Estoy muy feliz por eso. Y apenas llegué, les cuento todo lo que me ha pasado. Bueno, les cuento que ya llegamos a Alemania y miren con quién estoy. Y en realidad estuvimos en el mismo vuelo de Bogotá a París, de París a Berlín, no nos dimos cuenta hasta el final. Estábamos al lado y yo tenía mucho sueño. Me golpeé con la silla al frente porque como que cabeceé y cuando la veía al lado estaba durmiendo así y se veía todo lindo, el pelo largo, las pestañas enormes. Sí, estaba como roncando con la baba. Pero sí, y yo había visto a Matu, pero yo ¿será que sí es Matu? Es que Matu cambió de look, ¿cierto? Entonces yo como, ¿será que es Matu? ¿Será que no? Entonces estaba como dudosa y luego Diego, ¿Matu? Y si volteó, entonces yo, sí es. Y al final. Miren, aquí pueden ver mis dos maletas, que al parecer están ya como al tope. Ya no puedo meterles más. Y nos acaban de dar ese paquetico como con snacks para el viaje, porque hasta el hotel son como 2 horas. Pero nos parece lo más lindo. Aquí está Matu. Por aquí ven dormidas. Saluda. Hola. Y por aquí también. Pero bueno, ya vamos en camino. Bueno, después de que como 3 horas ya estamos llegando. 3 horas. Qué inocente, qué linda criaturía. 3 horas de afuera. Pero estoy súper mareada, por eso no les digo. Y me grabo, porque estoy mareada. Sí, sí que me vomito, pero ya llegamos. Entonces ya les muestro todo y ahorita en la habitación sí les cuento toda mi travesía de hoy. Oh, pero bueno, ya por fin llegamos, ahorita les voy a mostrar, está súper bonito. Miren, ya llegamos. Bueno, ya me están llevando a mi cuarto. Hola, ¿cómo están? Ah, miren mi foto. Ay, miren qué lindo. Thank you so much. Perfect. Bye. Miren, les voy a dar un tour. Entonces entran y aquí está la cama. Ay, está muy tierno. Aquí hay un pequeño escritorio. Y por aquí está el baño. Me tocó sola. Sé que hay personas que están compartiendo cuarto. Espérense que no puedo prender este baño. Bueno, el caso, ahí es el baño, si algún día logro prender la luz. Y vamos a ver qué está aquí en la camita. ¡Ay, miren! Son como chapsticks. ¡Ay, no! ¡Qué hermoso todo! Ya solucioné lo de las luces. Solamente había que hacer esto. Y ya. Entonces, ahora sí tengo luz en el baño. ¡Yay! Dios mío, qué tan extraño se ve la cámara. ¡Dios mío! ¡Miren la luz! Pero estoy segura que esto no es así. Algo le pasó a mi cámara.
perdón, creo que yo le paso mi cámara. No, mentira, no. Ahí más o menos me ven bien, ¿cierto? Bueno, ahora sí les puedo contar todo mi día. No, esto está muy rojo. Yo me estoy viendo bien en el espejo. Espérense, voy a mirar. Ok, creo que ya lo arreglé. O probablemente siga igual. Pero bueno, les cuento que me quedé dormida. Llegué a la cama y yo toda... ¡Ay, qué cama tan...! Me quedé dormida. Tomé una siesta bastante larga y creo que ya todo el mundo está como reunido abajo y yo acá todavía sin peinar. Y dije, bueno, me voy a enchurcar rápido unos mechoncitos como para verme decente. Pues resulta que no traje el adaptador, la cosita para enchufar, porque acá en Europa son diferentes. Entonces yo como, ¡ah, no! ¡Perfecto! O sea, no puedo ni cargar mi celular, ni cargar el computador, ni cargar la cámara, ni peinarme el pelo. Peinarme el pelo, ni plancharme, enchurcarme el pelo, nada. Entonces ahorita voy a salir a buscar uno por todas partes, a los organizadores, a la gente del hotel, donde, no sé, el que sea que me quiera ayudar. Pero sí, hoy ha sido, Dios mío, salí corriendo como raro, hice maleta como último minuto. Las maletas me quedaron pesadísimas porque traje hasta la pinta que no me va a poner. Yo era toda, cuatro por si acaso, no, cinco por si me mojo. ¿Dónde me va a mojar? No sé, pero no importa. O sea, mal. Pero bueno, llegué al aeropuerto, me tocó todo hacerlo sola. No, que es esta luz tan terrible. Todo me tocó hacerlo sola porque mis papás no me acompañaron. Entonces yo era toda... Ok, bitches, soy una mujer fuerte e independiente. Soy una mujer fuerte, repitiéndolo hasta que me lo creí. Y bueno, me tocó, ya he viajado dos veces sola. Ya me siento como la viajera más experimentada del universo. Mentiras, no. Pero bueno, el caso es que sí. Ya me monté a los aviones, no perdí ningún vuelo. Todo súper bien. Ya llegué aquí al hotel, está súper bonito. La luz está terrible, pero bueno. Y no sé, todo está súper, estoy muy feliz. Muchísimas gracias a Clu y a Babel por invitarme. De verdad, estoy como tan emocionada por todo. Entonces, sí, yo creo que ya voy a salir porque me voy a quedar sin comer. Oye, igual solamente es como la comida de apertura. Entonces, vamos a ver. Primero a conseguir mi adaptador. Miren, la comida fue acá. Yo ya voy caminando hacia la habitación y esto está súper oscuro. Bueno, un pequeño adelanto. Sigo roja al parecer. Pero bueno, les cuento que ya salí de la comida, de la cena de bienvenida. Y ya estoy aquí en mi cuarto porque estoy súper cansada, pero tengo que esperar a las 11:30 que me van a traer un adaptador. Por lo que les conté que se me olvidó. Y pues necesito cargar el celular, necesito cargar el computador, necesito cargar el curling iron. Necesito cargar la plancha porque me traje una plancha esos de vapor. Porque es que mi ropa estaba como súper arrugada y yo como, uy, qué pena, me toca. Y, ¿qué más? Ok, sí me toca esperar a eso. Y pues igual, no sé, tengo muchas cosas que hacer. Así que voy a aprovechar como hacer trabajos y eso. No sé si lavarme el pelo ya, porque miren cómo tengo este pelo. Entonces ya para que mañana sea una ducha rápida y ya que esté un poquito seco. No sé, no sé, todavía no he tomado esa decisión. Pero quería contarles que tengo miedo. No sé si se dan cuenta, pero mi habitación es como... No sé, da miedo, es como súper antigua, súper vintage. O sea, yo me siento como de otra época. Y es que miren, ¿listos? Voy a empezar a caminar. ¿Sí ven que suena todo? Y como que alguien camina, no sé, en la otra habitación y acá suena durísimo. Y ustedes saben que yo odio dormir sola si no estoy como en mi habitación, entonces estoy toda... ¿Y si paso derecho con la luz prendida? No, mentiras. No, yo creo que caigo rendida porque estoy súper cansada. Pero eso les cuento. Y bueno, yo creo que ya me voy a despedir. Igual este vlog fue súper aburrido porque pues la mayor parte fue el viaje y que les iba a vloguear allá. Pero sí, me despido. Prepárense para todos los vlogs que vienen súper chéveres de todas las cosas que vamos a hacer aquí en Alemania. Y los últimos dos días, ah bueno, es que esto creo que no se les había contado, pero el evento es solamente hoy miércoles, jueves, viernes y como la mitad del sábado. Y yo el sábado y el domingo me voy a quedar más tiempo en Berlín porque voy a estar
turisteando con alguien, entonces les voy a presentar a esa personita. Y no sé, estoy súper emocionada por esos días, así que vamos a ver. Entonces ya me despido, les mando un beso enorme, que estén muy bien y nos vemos en el próximo vlog. Chao.